Un hikikomori es como los japoneses definen a las personas que se encierran en una habitación para aislarse de manera absoluta del mundo, a excepción del mundo de las pantallas. Pero todos somos un poco hikikomoris. Nuestros móviles son como una especie de pasaporte a la violencia, al sexo y además siempre en unas versiones malentendidas, poco realistas y que no se utilizan para curar a la sociedad, sino para enfermarla. Contenido que además no cubre vacíos. ¿Y qué pasa cuando la soledad no es deseada? En algunas personas surge una venganza violenta. Ahí indagan los tres monólogos de la obra. ¿Por qué a veces la soledad genera monstruos? En mi caso, ese personaje que ha sido abandonado, que es una soledad puntual, pero que decide que tiene que matar para vengarse, ¿no? Otro desencadenante de la soledad es el suicidio, presente en esta obra. Magoa recuerda que Asturias ocupa una de las tasas más altas de Europa en este aspecto. Camino de las Herraderos se estrena en castellano en El Jovellanos. Otras versiones se han representado en inglés en Nueva York o Londres. El elenco es español, japonés y británico, actores internacionales para un problema global.